¿Recordáis el pedazo bug de ayer? O sea, que pudimos volver a reclamar montones de triunfos que ya habíamos completado. Pues guess what? Esto ha hecho que Bungie accidentalmente filtre el último lore de temporada. Y si así pasamos por él en el directo de ayer. Pero bueno, igual es que sí, es como no terminaron de encajar las cosas y ahora sabemos por qué, ¿vale? Y es que ese lore no tendría que haber aparecido todavía. Así que primero vamos a hablar brevemente sobre lo que ha ocurrido, ¿vale? Cómo Bungie ha filtrado esto. Y luego pasaremos al esto, ¿vale? Avisaré de spoilers antes, como no, porque... O sea, esto básicamente es por una parte para comentar la historia, la noticia, y luego por otra parte también para avisar. Si no la habéis leído, no lo leáis todavía si no queréis spoilearos, claro, porque esto realmente creo que lo iban a lanzar, supongo que en el epílogo, ¿vale? Así que tened eso en cuenta. Pero ya, sin más dilación, vamos a pasar a la acción. El patrocinador del canal Blazing Boost ya incluye servicios dedicados a solsticio de héroes. Si tenéis problemas o no tenéis tiempo para obtener las armaduras, ellos pueden ayudaros. También pueden ayudaros con cámara de cristal maestro y otra serie de servicios como pruebas de Osiris. Si podéis, si no queréis compartir vuestra cuenta, pues jugar con profesionales directamente y así también mejorar vosotros mismos. Así que si os interesa, este con más de 15.000 reviews positivas y además sponsor del canal desde hace un año, es el que más os puedo recomendar y tenéis links descuento abajo en la descripción. Quizá Bungie ya lo ha arreglado, pero ayer, como podéis ver de fondo en pantalla, podemos reclamar de nuevo montones de los triunfos que ya habíamos completado, de hecho todos los de temporada de los elegidos y temporada del simbionte, lo que de hecho también desbloqueaba algunas de las recompensas de solsticio, en particular no de juego de guardianes, sin embargo, porque de cualquier modo esto también desbloqueaba uno de los libros de lore que nos faltaba, de hecho el último. Es decir, que de algún modo este bug, ¿vale?, ha provocado que tengamos acceso al último libro de lore, es decir, que Bungie accidentalmente ha filtrado la última historia de la temporada, el fin de la temporada, ¿vale? Es probable que esta pieza de lore la recibamos, bueno, la deberíamos haber recibido en el epílogo, al final de la temporada, el 10 de agosto. Así que tened en cuenta, muy en cuenta, que estos son spoilers, ¿vale? Pero, dicho eso, vamos a pasar rápidamente por la carta para que veáis a lo que me refiero con esta filtración. Ayer, de hecho, pasamos por ella en el directo, Colossus la leyó en el directo, pero realmente, claro, no esperábamos que fuese un error, que fuese un bug, ¿vale? No lo sabíamos, ¿vale? Y claro, habían muchas cosas que no terminaban de encajar, como que no tenían sentido, como tenía que haber ocurrido algo más para que esta última carta te haya sentido, y es por eso, ¿vale? Porque realmente se filtró. Así que esto principalmente lo quiero comentar para destacar eso, ¿vale? La pequeña noticia de que Bungie accidentalmente ha filtrado esto, y también para avisaros de que si no lo habéis leído, pues no lo hagáis si no queréis spoilearos, ¿vale? Si no queréis saber de lo que ocurrirá y más o menos seguir la historia, algo más tiene que ocurrir, ¿vale? Supongo que de camino al epílogo, el mismo epílogo, recibiremos esto, deberíamos. De cualquier modo, dicho eso, a los que queráis continuar con el vídeo, vamos a pasar ahora al último capítulo de Bajo la Noche Interminable, capítulo 10, llamado El Monumento, y dice así. En lo alto de las murallas, el aire era escaso. En eso, Lakshmi tenía razón. Notad cómo hablan de Lakshmi en pasado, es importante de cara al futuro de la carta, dice. Mithrax observaba en silencio el monumento conmemorativo que habían erigido en el vestíbulo principal. Se apoyó en una barandilla de hierro y observó cómo guardianes y ciudadanos se movían entre los Elixni. Destacar también el monumento conmemorativo que destaca. Luego, una escoria se acercó al monumento y le indicó a su hijo que se colocara entre los asistentes. Animado por un empujoncito, el niño avanzó para colocar suavemente una cáscara de huevo dorada en la base del monumento. La soldadura dorada había sellado un sinfín de fracturas, dejando el huevo entero de nuevo. A Mithrax se le hizo un nudo en la garganta al verlo. Era en memoria de un niño perdido. La pasarela que había detrás de Mithrax crujió y vio la enorme silueta de San 14 recortada sobre el cielo despejado. Hombro con hombro, se quedaron juntos y en silencio. Observaron cómo Ikora y Zavala conversaban con los asistentes que se iban. El escoria y su hijo se acercaron. Con una sonrisa agridulce, Ikora les presentó a Zavala. El enorme, estricto y estoico Zavala se arrodilló para hablar con el niño cara a cara. «Nunca pensé que llegaría este día», dijo San, rompiendo el silencio, incapaz de apartar la mirada. Mithrax respondió, pero no con palabras, sino con un sonido similar a un ronroneo que imitó la postura de San. «¿Crees que durará?» Una alianza frágil como el cristal, apretada en un puño, preguntó Sana. Solo la gran máquina sabe lo que se esconde tras el horizonte.
Debemos conformarnos con nuestras limitadas perspectivas, dijo Mithrax con convicción. Sadan asintió. Se fijaron en Amanda Holiday, que se arrodilló ante el monumento y encendió una vela. Se incorporó y retrocedió unos pasos. Mithrax y San la observaron en silencio. Entonces, Amanda se puso de puntillas y empezó a mirar entre la multitud como si estuviera buscando a alguien. Se abrió camino entre la muchedumbre y se acercó a una mujer ataviada con una capa blanca. Ambas retrocedieron sorprendidas y Amanda se disculpó. Al parecer se había confundido. Intercambiaron unas palabras y sonrisas incómodas. Sin embargo, cuando Amanda vio a Lord Saladin, se dio media vuelta y desapareció entre la multitud. Ahora, hace falta destacar a esa mujer con una capa blanca. No creo que sea casualidad que hayan dedicado un parágrafo a ese pequeño encuentro de Amanda con la mujer de la capa blanca. Aún así, no sabemos quién es esa mujer con la capa blanca. ¿Podría ser Sadathun? Sí, ¿vale? Porque sabemos que se ha disfrazado de múltiples otras formas, ¿vale? Puede adquirir múltiples formas, incluyendo la de una anciana que mencionó, o sea, de la que sabemos, ¿vale? Así que podría llegar a ser. De cualquier modo, continúa y dice: los asistentes se apartaron para dejar pasar al Señor de Hierro, mostrándose respetuosos por su reputación y dándole espacio. Con solemnidad, él dijo un puñado de casquillos. Dejó un puñado de casquillos gastados delante del monumento. Mithrax no comprendió el simbolismo de tal ofrenda. Saladino se incorporó, se giró y alzó la vista para mirarlos con un rostro ensombrecido por las dudas, el remordimiento y la incertidumbre. Luego se fue en silencio. A ese no lo conozco, dijo Mithrax a San. Parece infeliz. San meneó la cabeza. Lord Saladino, explicó, ha perdido a mucha gente. También ha perdido el corazón y la esperanza. Ha perdido tanto que cree que está solo, aunque esté rodeado de gente. Entiendo su dolor. Veo. San piensa en cómo lo describiría Osiris, la moraleja de su historia. Mithrax percibió el dolor de la voz de San. ¿Y tú cómo estás? San se tensó ante la pregunta. La barandilla crujió bajo su mano al apretarla y el metal se dobló. Estoy bien, mintió. Ya lo veo, dijo Mithrax con su mejor tono irónico y, luego, posó una mano sobre el hombro de San. Los guerreros también pueden sentir dolor y expresar sus heridas espirituales. Mithrax le dio un reconfortante apretón en el hombro. Los guerreros también pueden venirse abajo. San asintió con timidez. Tengo que irme, dijo en un tono que Mithrax no entendió. Gracias, Kel de los Kels. Eres un verdadero amigo. Cuídate, San, dijo Mithrax, preocupado. Encuentra a tu fénix perdido. Ahora, esto lógicamente no tiene sentido hasta que nos damos cuenta de que esto no tendría que haber salido todavía, ¿vale? O sea, sí, definitivamente esto es algo que aún no tendrían que haber lanzado y que probablemente lanzarán, o bueno, iban a lanzar el 10 de agosto. Probablemente, digo yo, con el epílogo. Vale, de camino al epílogo pueden llegar a ocurrir cosas, sí, ¿vale? Porque llevamos 9 semanas de contenido y no ha parado, ¿vale? 9 semanas de al menos un poquito de diálogo, algo que ha cambiado en la torre o en la última ciudad. Así que es posible que las próximas semanas ocurran cosas y se desarrolle todo hasta que llegue ese epílogo. De cualquier modo, sí, este en particular creo que se debería haber lanzado en el epílogo. Ahora, datos importantes a destacar. En cuanto a datos así por encima, ¿vale? Tenemos ese encontronazo de Amanda Holiday con la mujer de la capa blanca. Como os digo, ¿podría llegar a ser Sadathun? Personalmente, no creo que sea precisamente ella, pero podría serlo, ¿vale? De cualquier modo, supongo que habría que recordar a esa mujer con la capa blanca y tener en cuenta la capa blanca. Luego, por otra parte, mencionan un monumento, ¿vale? Que definitivamente está dedicado a los perdidos, ¿vale? Hay múltiples personajes que vemos que se acercan, incluyendo una escoria, ¿vale? Que básicamente él deja una ofrenda, ¿vale? En memoria a un niño perdido, quizás en algún tipo de batalla o guerra que está por venir, porque hay varios otros personajes que también se acercan. Tenemos a... bueno, Lord Saladin es... mira, no voy a... ya habéis leído la carta, ¿vale? Ya la habéis escuchado, así que sí, es un monumento
De hecho, el capítulo se llama El Monumento, probablemente dedicado a gente que hemos perdido. Ahora, Solsticio de Héroes va exactamente de eso. Va de celebrar, ¿vale?, en honor a todos aquellos que hemos perdido, ¿vale? Para dejar claro que las victorias son más de ellos que de nosotros, ¿no? De los héroes que hemos perdido. Así que podría ser un monumento dedicado a ello, aunque no creo que sea el que tenemos en la torre ahora, ¿vale? Creo que tiene que ocurrir algo más. Ahora, es muy importante el hecho de que mencione cómo se siente Saladin, ¿vale? Que está como bastante hecho polvo. Y tened en cuenta que en la temporada anterior estaba hasta los huevos, ¿vale? De nuestra relación con la Escabal, ¿vale? De la amnistía. Y ni siquiera era una alianza como tal, ¿no? Era más bien una amnistía. Aún así, Saladin estaba que trinaba con eso. Ahora, imaginaos después de haber traído a los Elixni a la torre, ¿vale? Y de hecho, de estrechar relaciones con ellos hasta el punto de dejarles quedarse aquí. Saladin tiene que estar, pero vamos. Y sí, bueno, esta carta como que lo resume un poco, pero es que si os paráis a fijaros en la historia de Saladin, Saladin está peor que nunca. Yo os lo dije la temporada pasada y bueno, dejaron de desarrollar su personaje esta temporada, al menos no se centraron tanto en él, pero sí, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, una de las cosas más importantes, además del significado del monumento, que aún tenemos que comprender, es lo que nos dice al final Mithrax, ¿vale? Le dice Mithrax a San: encuentra a tu fénix perdido. Ahora, sabemos que se refiere definitivamente a Osiris, ¿vale? Y esto, no sé yo, si se refiere a que San por fin se ha, bueno, o que quizás todo el mundo se ha dado cuenta de quién es Osiris realmente. Es decir, que Osiris es Sabazun disfrazada de Osiris, al menos actualmente. Entonces, quizás es una referencia a eso, a que se han dado cuenta y ahora San 14 está en plan, ¿dónde está mi Fénix? ¿Sabes? Porque, por si no lo sabéis, son pareja. Y luego, por otra parte, podría ser también que simplemente note a Osiris tan distante, es decir, note que ha cambiado tanto, porque realmente no es él, que básicamente como que de algún modo tenga que encontrarlo. Pero no, o sea, es que sí, encuentra tu Fénix, pero yo creo que sí, es como si Osiris se haya marchado, porque igual se marcha y siguen sin saber que es Sabazun, pero se refiere a eso, a que se ha marchado y le dice encuentra a tu Fénix perdido, o que realmente se ha dado cuenta de quién era y pues ahora se pregunta dónde está realmente el verdadero Osiris, que es una pregunta muy importante, la verdad. En fin, como os digo, no creo que sea necesario teorizar de más, quería destacar algunos puntos importantes, pero como os he dicho al principio, esto realmente deberíamos verlo en unas semanas, así que iremos cubriendo el lore, como no, de hecho tengo varias otras cartas de lore muy importantes de las que quiero hablaros, y spoiler, o sea, no spoiler, spoiler de uno de mis vídeos, ¿vale? Pero hablaré pronto sobre la escuadra de Mithrax, ¿vale? Y alguien muy importante que se va a unir a ella, ¿vale? Quizás, si sois unos fans del lore y os habéis enterado, ya sabéis a quién me refiero, pero es un personaje muy importante, en fin. Pronto más lore, bendiciones. Decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós.